sección nueva, a punto de cumplir la 1:15 de la tarde en punto aquí en Cantabria por la mañana. Una sección con estilo propio en la que cada martes nos van a acompañar tres expertos en la materia de la creatividad en general. Bienvenidos a los tres, Elsa González, José Luis Callejo, Lola Valle, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos nuevos colaboradores del programa y les vamos a contar a los espectadores que están en casa qué es lo que van a ver exactamente cada martes aquí en el programa. Bueno, Cristina, es un placer para nosotros estarte acompañando nuevamente en esta casa, en este programa que siempre nos ha abierto la puerta para mostrar todo lo que se lleva a cabo en el ámbito de la creatividad, como bien decías, del diseño y de la experimentación con nuevos materiales, como vamos a conocer, con nuevas ideas, sobre todo porque pretendemos que sea una ventana abierta y una bocanada de aire fresco a la innovación en esa materia, en la materia de la creatividad. Todas esas ideas nuevas, que gente tan interesante que hay en nuestra región, seguramente también tendremos de otros lugares, pero en Cantabria hay mucho talento, ¿verdad, Elsa? Sí, tanto que sí. José Luis quizás es el más conocido para los espectadores de esta casa, porque ha estado en otras ocasiones con nosotros, también junto a Cielo Cardón. Así que te toca presentar a tus dos acompañantes de sección. Primero empezamos por Elsa, si te parece. Bueno, pues tengo a mi izquierda a Elsa, que va a conducir, a presentar, a introducir todos los temas semanalmente en este espacio con estilo propio, que así lo hemos querido llamar, Cristina, porque queremos subrayar esa creatividad, esa originalidad que de la mano de muchas personas vamos a poder ver en estas próximas semanas. Elsa, bueno, pues ella es diseñadora, estudió en Barcelona, ella es una conocedora y una experta del ámbito del diseño, de la moda, ha desarrollado numerosas colecciones, tanto propias como para diferentes firmas nacionales, es decir, ella tiene un amplio bagaje en el ámbito de la moda. Iremos descubriendo muchas cosas también a medida que vayamos conociéndola. Y a mi derecha, bueno, pues otra persona también que, bueno, pues es una explosión de creatividad, Lola Valle, una persona que además, bueno, pues tiene la suerte de poder desarrollar esa creatividad, como decimos, en diferentes cursos, seminarios y talleres que lleva a cabo en la ciudad, por ejemplo en el Círculo Católico, aquí bien cerquita, en la calle Rubio, con numerosos alumnos y seguidores, efectivamente, no seguidores virtuales, sino seguidores reales, donde ella muestra, bueno, pues todo su talento y sobre todo esas ideas que vamos a ver alguna de las que serán aperitivo y adelanto para las próximas semanas con esa microsección, ese segmento dedicado pues a la creatividad, a la originalidad y a cómo podemos transformar o convertir materiales de uso cotidiano en objetos muy útiles. Cristina. Elsa, en tu caso, ¿qué crees que puedes aportar a la sección? ¿Qué van a conocer los espectadores de Popular Televisión a través de todo lo que José Luis ha contado y llevas haciendo durante estos años? Bueno, vamos a intentar abrir un canal para que toda la gente creativa de aquí de Cantabria pueda exponer lo que hace, darnos ideas de cómo se puede hacer de todo, cómo aprovechar ahora en momentos de crisis, por ejemplo, cómo se pueden aprovechar materiales, cómo va a hacer Lola. Eso hay un montón de gente que lo hace, pero que no tiene una difusión a un nivel tan grande como podemos darle aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito. ¿Y qué importancia le da a la moda a la gente que está en casa? ¿En qué les vamos a ayudar, ¿no? De algún modo dentro de ese apartado específico de la moda. Bueno, pues una manera de seguir la moda sin tener que a lo mejor gastarse un dinero que en este momento igual no tienes, lo que sea, pues vamos a darle ideas de cómo combinar, cómo reciclar ropa, un poquito pues los toquecillos para estar al día. Vamos a definir, si os parece, la palabra creatividad. Lola, vas a tener un microespacio dedicado precisamente a eso. A Lola Valle, ¿de dónde le sale esa creatividad? Pues debe ser innato en la familia, porque todas tenemos una habilidad para desarrollar. De muy adentro nos viene para desarrollar. Desde mi madre con sus colchas, sus puntos y tal, mi hermana pinta, cose, todas tenemos un algo. No sé de dónde viene, pero está claro que ya viene de atrás. Lola es de Colindres, soy de Colindres. Cristina. Y bueno, pues su familia, como bien dice, atesora pues mucha experiencia en todo lo que es ese trabajo artesanal. Ella nos lo irá contando porque no vamos a desvelar muchas cosas. También has visto a Elsa muy parca, porque vamos a ir conociendo muchas cosas, muchos detalles, pistas para los telespectadores como las que, bueno, pues nos acompañan.
y vamos a ver cosas que se pueden llevar, como bien decía Elsa, cómo interpretar la moda, las tendencias, cómo personalizar, ¿no? y autentificar, darle esa autenticidad que requiere a cada estilo. De ahí lo de la palabra con estilo propio, la frase en realidad con estilo propio. La propia cabecera que ha diseñado Elsa, que ahora te va a definir también, introduce también, bueno, pues ciertos conceptos que vamos a conocer, porque no nos vamos a parar en la moda, el diseño o las tendencias, sino en todo aquello que está de actualidad, que puede resultar interesante al telespectador, y que puede conocer la originalidad, la creatividad y sobre todo la motivación que mueve a tantas y tantas personas para llevar a cabo cosas interesantísimas. Esa cabecera que marca el inicio de esta sección, como bien decía José Luis, que ha diseñado Elsa y que se compone, digamos, de un collage, ¿no? De muchísimas imágenes con forma de corazón. ¿Qué representa, digamos, cada una de esas imágenes? Como ves, el corazón está lleno de imágenes de todo tipo, desde botones, desde ropa, desde viajes, todo. Entonces yo ahí he querido unificar un poquitín, dando con una primera impresión todo lo que se puede tratar en este programa, ¿no? Y hecho con corazón, más. Ahí estamos viendo la imagen de ese corazón que ha diseñado Elsa, en el que cabe todo, ¿no? Porque hablábamos de que esta sección va a tener eso, un poquito de todo dentro de lo que es todo el mundo de la creatividad, que engloba a muchísimos aspectos. Sí, una pincelada, efectivamente, del diseño gráfico, diseño publicitario, la creatividad llevada en este caso a una cabecera, bueno, pues algo que está muy de moda, muy en tendencia, ¿verdad, Elsa? En el ámbito, como decimos, publicitario, en el ámbito de la imagen, ¿cierto? Sí, sí, ahora podemos ver en muchos sitios, como la superposición, todo el tema collage, se lleva muchísimo, entonces, pues bueno, he aprovechado la tendencia como para lo nuestro. También vamos a ayudar de algún modo a la gente que está en casa que no se obsesione con la moda, ¿no? Porque antes comentabais que la moda hay que personalizarla también, tampoco hay que obsesionarse con que si está esto de moda, pues igual yo no me lo puedo comprar, no me lo puedo permitir, pero puedo hacer que sea parecido, ¿no? Exacto. Exactamente. Hay muchas cosas que, bien por la figura que tú tienes, por mucho que se lleve, tú no te puedes poner. Entonces vamos a dar los toquecitos para que te lo puedan utilizar y personalicen. Pues a mí me gusta esto, que le voy a dar el toque a este. En ese microespacio de Lola, no sé si hoy nos puedes enseñar algo. Ha dicho José Luis que no se va a enseñar mucho, sí, para que la gente abra boca, pero algo sí podemos enseñar, ¿no? Yo lo que voy a intentar es que la gente, en el tiempo que esté en casa, pues que tenga, que haga algo más que encerrarse, que ahora ya se nos acaba el veranito, nos reclutamos en casa y tenemos que hacer algo con nuestras manos. Entonces yo, para ayudar a la sección de ellos harán cosas, te enseñarán y yo ayudaré a reciclar cositas de las que tenemos en casa, que esto puede ser el Lola, una revista, y la convertimos en un bolso de mano maravilloso. Un libro que no usemos, no voy a enseñar el título por si acaso, me pegan. Y bueno, cositas navideñas, bolsitos, vamos a ayudar a hacer cositas, broches para nosotros, hacer cantidad de cosas que podamos desarrollar y sacarle rendimiento. Y luego, si podemos regalar algo, pues bueno, es lo que tenemos. ¿Hace falta ser muy amañado, Lola, para hacer esas cosas? Porque mucha gente a veces está en casa y dice, ya claro, yo lo veo ahí, queda muy bonito, pero yo voy a ser incapaz de hacerlo. No. Y además, todos los materiales que vamos a utilizar o que vamos a proponer están al alcance de cualquiera, porque lo que no pretendemos es que hagas una manualidad y te salga tan cara como salir a la tienda a comprarla, además del esfuerzo. No, va a ser todo como, vamos a ponerlo facilito, para que la gente lo haga durante la semana, tenga tiempo para ir haciendo las cositas. Facilito entonces la sección, para que toda la gente que está en casa acercárselo, ¿no? La propuesta es también acercarles todo lo que es la moda, todo lo que son las tendencias, que lo vean más cercano, no algo que llevan las celebrities, ¿no? Que muchas Eso veces hablamos. Es, Cristina, como bien decías, se trata de acercar al espectador, al telespectador en este caso, las tendencias y todas esas propuestas, para, como tú bien decías, personalizarlas y sobre todo disfrutarlas, porque la moda hay que disfrutarla. La moda es una aliada, ¿no? Siempre hemos hablado de, bueno, ese concepto ya un tanto de modé, de fashion victim, bueno, esclavos de la moda, de lo que nos imponen, de lo que nos obligan. Es cierto que es importante cuidar la imagen, el aspecto, bueno, porque finalmente define, ¿no? Es una estrategia de comunicación y se establece un diálogo, pero
lo que no podemos hacer es, ser esclavos, ¿no? Entonces, lo más importante es disfrutarlo, disfrutarlo al máximo y ¿cómo? También participando en ese proceso creativo, como bien decía Lola, lunes y miércoles podemos verla, decíamos, en el Círculo Católico, en la calle Rubio, podemos ver in situ cómo desarrolla esa actividad, con, bueno, pues un numeroso público, después en actividades puntuales, también participa, pero es importante poder acercar al gran público todas estas propuestas y de alguna manera democratizarlo, ¿no te parece, Elsa? Sí, efectivamente, que llegue a todos y tocar todos los puntos, ¿verdad? Hoy vienes acompañado, José Luis, de dos diseñadoras, de dos creadoras. José Luis está muy metido en el mundo de la moda, de las tendencias dentro de Cantabria. Decías al comienzo que vamos a conocer a muchos creadores cántabros, además de a Elsa y a Lola, que nos acompañarán cada semana. ¿Somos una comunidad en general fuerte en el ámbito de la creatividad, de las tendencias? Pues te diré que, vamos, yo lo voy a introducir, pero alguien que pueda hablar en la materia y además con mucho conocimiento es Elsa. En el ámbito, por ejemplo, de la moda y del diseño, el norte de España siempre ha sido muy puntero. De hecho, bueno, pues se conoció en su tiempo la moda norte, conocemos Galicia, conocemos, bueno, pues es decir, nuestra tierra sí que tiene siempre tradición de gente muy hacendosa, de gente, bueno, pues muy creativa y de gente que arriesga bastante, como se conoce, por ejemplo, bueno, por la zona de Levante, que está dedicada al calzado, pero sí, el tema textil, ¿verdad, Elsa? Aquí, o sea, es muy protagonista. Sí, hay muchos talentos que no se conocen, pero porque no tienen la posibilidad. Es difícil, el mundo de la moda es complicado. Sí, exactamente. Además es que aquí no tenemos la cultura. Aunque tengamos los talentos, no tenemos la cultura de... Tampoco hay una escuela, ¿no? Propiamente dicha o una... Las hay, pero igual son pequeñitas, no tienen igual mucha difusión. Entonces, al final la gente donde se va a estudiar son en las capitales. O sea, se va a Madrid o se va a Barcelona. Entonces, lo que nos falta es un poquitín el empujón. Bueno, pues vamos a ver si a través de esta sección también le damos ese empujón. No sé si podemos adelantar algo de lo que podrán ver el martes que viene. Hoy la sección se presentaba oficialmente al público de Cantabria por la mañana. ¿Algo, alguna pinceladita? Pues hablábamos de creadores, hablábamos de gente emprendedora y gente que decide hacer, bueno, de todas estas actividades, hacer un poquito su leitmotiv también y, bueno, pues su abanderarse, ¿no?, de esas cuestiones. Es importante creer uno en lo que hace y ponerle esa pasión que ha tratado de transmitir esa con ese corazón, ese collage compuesto de diferentes conceptos, ideas e imágenes. Y creadores también son las personas que hacen música, ¿verdad, Elsa? También, que no hemos hablado de todos, música. Todos los ámbitos, en el corazón he puesto de todo. Hay gente muy interesante en el ámbito musical, ¿verdad, Elsa? Sí, están haciendo cosas muy, muy positivas, claro. Y hay grupos en Cantabria, hay gente joven. Que conoceremos, bien. Sí, ¿no? Que conoceremos. Adelántale a Cristina, vamos a conocer a gente muy, muy joven, ¿verdad? Sí, gente muy joven que ya se dedica a la música porque lo llevan en el corazón de siempre y que están empeñados porque es lo que quieren ser y lo traeremos también para acá, para que lo conozcáis. Bueno, pues cada semana iremos descubriendo la creatividad que hay en nuestra región a través de estos tres profesionales. Yo hoy doy las gracias por compartir esta sección aquí en Cantabria por la Mañana, por haber estado hoy para presentarla, y nos vemos el próximo martes ya con todo el contenido de la sección elaborado. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Cristina. Hoy nosotros nos vamos a unos minutos de pausa, pero enseguida estamos de vuelta con todos ustedes.